Más de 700 inmigrantes y estudiantes chinos se reunieron el fin de semana pasado en el barrio chino de Londres para participar en el festival Pun Choi. Celebrado por la Asociación China del Barrio Chino de Londres, tuvo como objetivo celebrar el Festival del Medio Otoño, así como el 70 aniversario de la Fundación de la República Popular China. Xu Tingtang, presidente de la Asociación China del Barrio Chino de Londres, dijo que el objetivo de este encuentro es el de promover la cocina y cultura del país asiático. Estamos muy contentos de organizar este evento, ya que estamos celebrando el 70 aniversario de la República Popular China, así como el Festival del Medio Otoño que acaba de pasar. Así que estamos muy contentos de organizar esto, para celebrar nuestro Día Nacional. Es muy difícil organizar una fiesta tan grande en el barrio chino. El 70 aniversario es un evento sumamente importante tanto para nuestro país como para nosotros los chinos que vivimos en el extranjero. Los platos del tradicional Pun Choi presentados en el festival incluyeron pato asado, raíces de loto, tofu seco, yabu y pieles de cerdo. La presidenta de la Asociación de Beijing del Reino Unido, Li Hai, dijo que ella y muchos otros visitantes chinos estaban llenos de nostalgia al ver los alimentos tradicionales y la atmósfera vibrante del evento. Es el 70 aniversario desde que se estableció la República Popular China y en realidad nuestra generación creció y prosperó junto con nuestra nación. Vinimos al barrio chino, donde se han reunido hombres y mujeres de todas las edades y vemos estos signos escritos en chino y escuchamos que se habla chino. Podemos probar nuestro tradicional platillo. Nuestros corazones están realmente llenos de nostalgia y los sentimientos por nuestra nación se profundizan. Durante el festival se realizó una danza tradicional de león, seguida por otras presentaciones de arte y actuaciones, incluido el Kung Fu, interpretado por estudiantes de las escuelas locales de artes marciales. Con información de la oficina en Londres, Reino Unido, Noticias Xinhua.